vale. Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario en atención, seriedad y experiencia que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clínicabilbao.com o llámanos al teléfono 94-410-0606. Bueno, ¿cree que Nico Williams va a ser mejor que su hermano Iñaki? Bueno, en principio esa perspectiva hay. Entendemos de que es más rápido. Yo que le sigo un poquito desde Zama y todo eso que le veo, sabe regatear, cosa que no sabe el mayor. Y bueno, lo que pasa es que todavía le falta mucho porque se tiene que hacer un poquito, por decirlo de una manera, hombre. Pero puede ser, puede llegar arriba, sí. Yo creo que sí.
Sí, sí, anda bastante mejor. Ahora mismo está él mucho mejor que él, que el otro, que Iñaki. Le he visto entrenar alguna vez y tengo esperanza en que, de cara a gol por lo menos, tenga más puntería. Pues sí lo creo. Le creo que es el futuro, la referencia del día de mañana. Le veo que tiene bastantes cosas que mejorar, pero que lo que está ofreciendo hasta ahora para su edad, pues promete. Sí, además he leído el pensamiento. Lo llevo pensando hace tiempo. Más técnico, más peleón, más luchador. Che, Williams al final, carrera, pero le falta algo de técnica. Entonces creo que Nico viene mejor todavía que él, y va a ser mejor. Yo creo que sí, porque Iñaki ya ha perdido bastante. Él es mejor. Viene parecido, ¿eh? Porque juega mucho mejor y lleva mucho mejor que Iñaki. O sea que yo creo que va a ser mejor. Pero luego hay que mirar a ver cuántos millones le van a pagar. Yo creo que sí, pero bueno, de momento tendrá que demostrarlo, ¿eh? Hasta ahora no se la ha visto mucho, pero yo espero que sea mejor todavía que su hermano. Pues puede ser posible que sí. Por lo menos se va del uno contra uno, se va muy bien. Se llega al área y sabe chutar igual mejor que su hermano. Bueno, es pronto para decirlo, pero tablas tiene, la verdad. Se le ve un jugador que puede dar de sí, tiene mucha velocidad también como Williams, pero bueno, habrá que ver. Pues tiene mucha pinta de que sí. La verdad es que en principio tiene mucha pinta de que va a ser así. Nico Williams, yo creo, desde categorías inferiores ya viene haciendo buenas actuaciones, así que supongo que puede llegar a ser mejor incluso, porque ya estaba en la selección y todo, así que yo creo que sí. Esperemos que sí y habrá que verlo. Al final el tiempo dirá. Bueno, hay que esperar un poquito, pero yo creo que técnicamente es mejor. El otro es más rápido, pero yo creo que Nico es técnicamente, tiene más visión, yo creo que el hermano, aunque el hermano es bueno. Ya lo veremos, de momento parece que va bien, entonces a ver si llega a ser mejor que su hermano. Yo creo que sí, sí. Le veo bastante capacidades para que en su futuro sea mejor. Y vaya todo bien. Es un chaval que me gusta mucho, tiene mucho potencial y creo que hoy va a meter un gol. Yo creo que sí, o sea, le veo darlo más que él. Bombas sin Bolsa, en Bilbao, desde siempre. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas sin Bolsa, más de 45 años a su servicio. Balance de lo que llevamos de temporada respecto al Atleti. Bueno, estamos ahí un poquito quilicolo, sí que estamos haciendo una presión muy alta, muy arriba. Y entonces eso lo que no, mientras nos dure el fuelle, mientras dure el pecho y todo demás, pues bueno, pues podemos seguir adelante. Hemos perdido el partido del Rayo, nos ha hecho un poquito daño. Bueno, pues está haciendo buena temporada. De momento yo creo que a ver si queda la cosa así, por lo menos como está ahora. Pues me gusta el juego que vemos, pero falta el gol. Que sin gol en el fútbol no se llega a ningún lado. Ah, yo creo que bien. A mí me está gustando. Yo creo que, y si hoy... Creo que es para poner ya la guinda al pastel, tres puntitos, estaría perfecto. Yo sacaría positivo. No me gustan las rotaciones que está haciendo el Marcelino, pero balance positivo. De momento sí. Bien, bueno, es bueno. Puede ser mejor, pero de momento es bueno. Estará ahí. Bastante buena temporada. Ahora, a ver, luego de aquí para adelante, a ver lo que pasa. Bueno, ni fu ni fa, porque aunque no hemos perdido más que un partido... Los empates no suman mucho, entonces espero que ganemos. A medias. Yo creo que se han perdido partidos que no se tenían que perder. Entonces se ha ganado equipos grandes, se ha empatado un partido, el del Valencia, que no se tenía que haber empatado, y se ha perdido con el Rayo, que no se tenía que haber perdido. Bueno, yo creo, un poco luces y sombras, ¿no? O sea, no hemos, ha tenido momentos de buen juego y otros pues no... No se ha visto un equipo muy fluido en cuanto a juego. Pues unas luces y sombras. Días buenos, días mejores. Bien, bien. Sí, un aprobadito. Un aprobadito. Ha hecho cosas mal, pero también cosas bien. Bueno, yo creo que, a ver, en cuanto a fútbol, yo creo que lo estamos haciendo bien. Lo que pasa es que ha habido situaciones que no nos han acompañado, pero bueno, yo creo que podemos hacer una buena temporada. Bastante buena. Bastante buena, hemos empezado bien, hay que seguir en este ritmo y a por todas. Voy a puntuar como
un 7, porque hemos tenido oportunidades. Podemos estar líderes, ¿eh? Podemos estar líderes, pero... Bueno, me ha gustado. Los partidos que he visto en San Mamés y en la televisión, me ha gustado. Va bien. Los puntos finales, los minutos finales, ha podido fallar, pero yo creo que este año va a entrar en UEFA. Confío en que entre en UEFA. No veo así ningún rival que vaya como el Atleti. Yo creo que mala. Un poco mala. O sea, deja mucho que desear. ¿Por qué lo de mala? No sé, o sea, yo los partidos que he visto, pues como que le faltaba garbo. Aprobado, raspado. 202 partidos después, más de 5 años y 5 meses sin faltar a una sola cita en Liga. Iñaki Williams batirá el récord de la competición de partidos jugados ininterrumpidamente. Es un récord que no pensaba mucho en él hasta que ha llegado. Ya lo tengo en la palma de mi mano prácticamente, ¿no? Solo falta que el míster me ponga este último partido. Es muy importante para mí, pero bueno, no me olvido pues de todo lo que me ha hecho llegar hasta aquí, que es constancia, es trabajo, es sacrificio. Me he ido cuidando, pero sin volverme loco. En Lezama tenemos muy grandes profesionales que nos ayudan, que nos cuidan, que nos miman muchísimo. Y la verdad que a eso, pues si le añades la genética que tengo, que soy negro y vasco, pues todo suma para no tener lesiones. Siempre tienes esa incertidumbre de poder no contar para el míster, pero bueno, yo entreno y trabajo para poder jugar todos los partidos. Ir a Lezama con alegría es fácil, ¿no? Pues porque aquí en el Atleti todos compartimos el mismo sueño, todos mis compañeros y yo, que es el sueño que tiene cada chaval cuando va a la Ecastola y se pone la camiseta del Atleti. Sé que los 203 están muy bien, es algo histórico, pero no me pongo límites. Sé que puedo seguir sumando partidos mientras las lesiones me respeten y el míster quiera contar conmigo de inicio de refresco. Yo siempre voy a intentar estar disponible. Creo que es lo que me ha hecho llegar hasta aquí. No tengo que volverme loco, de seguir trabajando, seguir esforzándome, dar todo durante los entrenamientos. Intentar llegar de la mejor manera posible y Dios dirá, ¿no? Yo voy a seguir con el trabajo que vengo haciendo sin volverme loco y seguir sumando y poner el listón para el siguiente muy alto. Lleno, con público en las gradas, con grandes alegrías, grandes noches de emoción y seguro que se las vamos a dar porque cuando equipo y afición están unidos somos muy, muy, muy fuertes y la verdad que sueño con eso, volver a sentirles y que la gente pueda corear nuestros nombres, el himno del Atleti, que se me siga poniendo como el primer día la piel de gallina cada vez que escucho el himno cuando subo por las escaleras del túnel y eso es lo que me hace sentir tan orgulloso de formar parte de este equipo y seguir con la misma ilusión que cuando llegué y cuando venía al antiguo San Mamés a animar al primer equipo. Eta bosila bete baino gehiago ligan partidu bakar batera utz egin gabe. Dos socios muy especiales, Peyo e Iker, son los encargados de darle la camiseta conmemorativa junto al capitán Iker Muniain y su hermano Nico Williams. Peyo nació el 6 de diciembre de 2014, el día de debut de Iñaki con el Athletic Club. Iker Berriz, 2016, abrilaren 19, gure jokalariak, errekorra hozteko ibilbidea zizuneko aurreko egunean jaio zen.
Te presentamos Kia Euskal Dealer, concesionario oficial Kia en Baracaldo, en calle Ibaibe 29. Kia es la única marca con 7 años de garantía. Y ahora en Kia Euskal Dealer, horario ininterrumpido de lunes a viernes de 9:30 a 8:00 p.m. En Kia Euskal Dealer somos líderes de ventas a particulares en Vizcaya en toda la gama de vehículo eléctrico e híbrido. Te esperamos en Baracaldo. Kia. Movement that inspires. ¿Qué tal el partido? Bueno, pues muy bien, porque al principio, después del penalti, nos hemos quedado un poco plof, pero luego al final con los cambios y eso ha estado bastante bien. Y bueno, al final pues 3 puntitos. Bueno, pues es lo que le gusta a Marcelino. El Atleti es así, hay que ganar sufriendo. Sufriendo se gana mejor. Da igual, victoria. Victoria es lo importante. ¿Qué te ha parecido el partido? Partido bonito, victoria, 3 puntos para casa. Sí, al final en el córner, en el último córner y así, uff, sufriendo un poco, pero bien. Estupendo, es el primero que vengo y tendré que venir a todos. Muchas ocasiones falladas, pero 3 puntos al final. Hemos sufrido mucho. Cada vez que sacaba un córner a la vez teníamos el alma en vilo, pero a Dios gracias hemos ganado. Pues un choque bastante bueno. La verdad es que han jugado muy bien los dos equipos, pero bueno, yo creo que el Atleti ha merecido ganar bastante. Muy bien, maravilloso. Hemos ganado, por formidable. Muy bien, apa Atleti, alma que me mato. Nos ha costado un poquito, pero bueno, hemos marcado las que teníamos que marcar y los Williams nos funcionan. Ahora nos falta aún más gol, aún más gol. Pues la verdad que bastante bien. Me ha gustado más el primer tiempo, pero he visto un Atleti sólido y con ganas. A ver si seguimos con la dinámica y se sigue ganando. Ha sido penalti, no ha metido nadie gol. Es que voy a meter a ti penalti gol. Metí 1-0, así no puede ganar a ti la liga. Ha estado bien, un poco bien ha estado. Bueno, yo creo que ha sido un partido bastante completo. Nos ha faltado igual algún golito más, pero yo estoy contento, la verdad. Muy bien, muy a gusto. La verdad que mucha ganas de volver a San Mamés y... ¡Opa Atleti! ¿Qué decir? ¡Opa Atleti! Ya, pero bueno, ha sido muy intenso. Porque con esta afición podemos llegar a muchas cosas. Pero hay que currar mucho. No, perfecto. Con tal de que haya ganado, estuvo excelente. Lo más importante son los 3 puntos, ¿no? Exacto. Y que ver otra vez la gente de nuevo en el estadio. La emoción de ver cómo el equipo jugó bien. Lo importante, como tú has dicho, los 3 puntos. Y pues seguir. Ojalá sigan con ese mismo camino. Atleti 1, Alavés 0, el derbi se lo llevó el equipo rojiblanco. Agur, saludos desde San Mamés. Si necesitas reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general, confía en Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que te puedes imaginar y mucho más en una exposición de 1.800 metros cuadrados con la más extensa oferta en todo tipo de azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Bien, es así, pero yo creo que tenemos que llenarnos de positividad en vez de negatividad. Y entonces, ¿por qué no pensamos y nos convencemos que podemos ganar 1-0? Todos. Lo normal esta temporada es que el equipo conceda muy poco, como hoy ha sido una vez más, prácticamente nada, y que nos metan muy pocos goles. Casi también está sucediendo producto de que concedemos muy poco. Estoy muy, muy satisfecho con el rendimiento del equipo. Llevamos 8 jornadas jugadas, una cagada, perdón, 7 buenos partidos. Entonces, creo que tenemos que seguir en esta dinámica. Y también quería dar las gracias al público. Y tenemos que ser conscientes todos que tenemos gente joven, muchos o bastantes jóvenes acaban los partidos. Y por lo tanto necesitan ese apoyo. Con San Mamés como hoy, sino con 30.000 personas, pero que van a venir bastantes más seguro, pues nos debemos de hacer fuertes aquí. Y seguro que si sufrimos ahora para ganar los primeros partidos, luego pues aumentaremos la confianza y no sufriremos tanto, ¿no? Y que tiene libertad de movimientos desde que estábamos aquí. Parte de banda izquierda, pero a partir de ahí él juega con libertad de movimientos. Lo que sí que creo que hoy, aparte de estar preciso, estuvo participativo,
y en zonas a la espalda de los centrocampistas contrarios, que desde mi punto de vista realmente ahí es un jugador muy, muy importante y desequilibrante. Bisibau, el especialista en colchones en Vizcaya. Bisibau, tu descanso, nuestro descanso. 900 26 41 81. Bueno, feliz, contento, ilusionado. No veía que llegase este momento, la verdad que ni en mis mejores sueños. Estoy muy, muy feliz, muy contento, sobre todo pues, por la victoria del equipo, de volver a sumar 3 puntos, de que la gente y la afición esté orgullosa de nosotros. Creo que es para estar contentos cuando afición y equipo pues, están así. Es muy difícil que Samamés no sea un fortín y la verdad que hoy ha sido una gozada y la verdad que estoy muy orgulloso de lo que he conseguido. Sí, Samamés sin público no es Samamés, falta la esencia y esa esencia nos la da a nuestra gente. Yo creo que cuando la gente, los rivales vienen a Samamés, sabe que es un campo que aprieta mucho, que en momentos de dificultad pues nos lleva en volandas y la verdad que cuando esa unión va de la mano, es muy difícil que los rivales saquen algo y tenemos que volver a conseguir que Samamés sea un fortín, que quizá en otros años pues, no lo ha sido y este año tenemos que reencontrarnos con eso porque nos hará estar lo más arriba posible. Sí, la verdad que, joder, que al final para mí es muy, muy bonito, muy especial el ver a dos chavales porque hace 20 años estaba como ellos, venía a Samamés con mi padrino. Y la verdad que es muy, muy bonito para mí. Al final he luchado mucho para estar donde estoy y sigo teniendo la misma esencia y el mismo corazón que tienen esos chavales, que es pasión por el Atleti. Yo me levanto cada día yendo a Lezama súper contento, súper feliz de poder representar al Atleti y la verdad que esa esencia de niño no la voy a perder nunca. Al final tengo muy claro que nosotros... A nivel de trabajo, a nivel de esfuerzo, es como vamos ganando un poco a poco los partidos, ¿no? Creo que ya es una muestra de ello. Salimos con la intención de saber qué nos vamos a enfrentar, de saber cómo tenemos que intentar llevarlo por el camino que nos interesa. Pero sobre todo, como decimos, ¿no? Intentar ser un poco ese rodillo que al final acabe llevando el partido por delante. Bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Si fallo el penalti no, y el equipo pierde, no voy a pensar que se pierde por eso, ni ahora porque Marco hemos ganado por mí, ¿no? Somos un grupo, cada uno tiene su responsabilidad, siempre intentamos hacerlo de la mejor manera posible y a veces sale de otra manera, ¿no? Pero como somos un grupo fuerte siempre tiramos para adelante y sabemos lo que tenemos ahí dentro. Bueno, para nosotros es fundamental. Parece que a veces en el fútbol tiramos de tópico, eso es cierto, ¿no? Para nosotros el público, nuestra gente es un punto a favor, un inicio de ganar los partidos por ahí. Y lo que podemos pedir es eso, ¿no? Que sigan viniendo, que sigan aportando y más sobre todo después de la temporada que llevamos sin poder estar con ellos. Bueno, Leku sabe que son centros que me gustan, ¿no? Un balón que va hacia atrás para pillar un poco la defensa saliendo y bueno, un buen centro, tiene la suerte de poder impactar bien y como te digo, es importante por ayudar al grupo. Quería darle las gracias al club, a la afición. Han sido 4 años llenos de emociones, buenos, malos, pero desde el primer momento me he sentido muy querido por ellos y estoy muy feliz de poder ampliar mi contrato 2 años más. Al final me siento como en casa y ya te digo, ¿no? Todavía quedan cosas pendientes por hacer y ya hemos visto que junto a ellos, los aficionados, pues bueno, somos un equipo más fuerte e intentaremos darle más alegrías. Crecemos para ofrecerte un mejor servicio. Antena Visión y Antenas Villar son parte de Grupo AV Sistemas, el mayor grupo de instalación y mantenimiento de sistemas de comunicaciones y seguridad en Vizcaya. Instalación y mantenimiento de antenas colectivas, videoporteros, circuitos cerrados de televisión y sistemas de seguridad para hogares y negocios. Servicios para comunidades, comercios, hoteles, protegiendo lo que más quieres desde hace más de 40 años en Vizcaya. Más de 3.000 clientes avalan nuestra profesionalidad. Confiamos en nuestro trabajo y profesionalidad. Confía en Grupo AV Sistemas.
Los que tienen que ganar normalmente en el fútbol siempre son los aficionados. Ellos nunca tienen que perder. Y te imaginas, cuando yo hablo de los campos más importantes donde he jugado, uno de los campos, o de los primeros campos que saco siempre, es el campo del Athletic, la Catedral, donde todo el mundo me dice, pero Samuel, tú has jugado en Saint-Denis, has jugado en el Camp Nou, has jugado en el Bernabéu. No, porque la identidad que tiene el Athletic, cuando tú sales de Barcelona y dices, tengo partido el sábado contra el Athletic, tú te lo piensas, no solo por los jugadores, pero también sabes que tienen una afición que juega como sus jugadores, o más que sus jugadores. Ahora que estamos volviendo a la normalidad, nos hemos dado cuenta de la importancia de la salud, de ser felices. En Audiogroup no queremos que te pierdas nada. Por ello te ofrecemos probar una solución auditiva personalizada, sin compromiso de compra. Oír mejor es fácil con Audiogroup. ¿Qué tal ves al Athletic? ¿Cómo ha sido el Athletic en pandemia? ¿Cómo están las cuentas? Que parece que les he oído hoy discutir de las cuentas, que no sé yo qué está pasando. Y tú que eres también forofo, ¿cómo lo estás viviendo tú como alcalde y como socio, claro? Bueno, la pandemia ha sido un horror, ¿no? Para el deporte en general, para el fútbol, para el baloncesto, la ausencia de público. El deporte profesional sin público pierde mucho, sí, mucho sentido. No nos hubiéramos imaginado en la historia del Atleti, esto va a ser parte de la historia del Atleti, ¿no? El hecho de que durante casi año y medio no haya habido público en San Mamés y se hayan jugado los partidos sin público, ¿no? Y eso hace que un equipo como el nuestro, que es Erritik sortu sinalako, dice el himno, ¿no? Un equipo surgido del pueblo, claro, necesita el calor de su pueblo, ¿no? Y eso no lo hemos pedido ofrecer, ¿no? Y hay esa simbiosis que se produce. Pues yo estoy muy esperanzado en que se produzca este año. Al Atleti le veo bien con un equipo bastante equilibrado, un equipo que necesita que los jóvenes vayan entrando, ¿no? Cada vez un poquitín más, y pasar de tener 12, 13 jugadores a que tengamos 15 o 16 que puedan jugar casi indistintamente. Y luego con un objetivo que tenemos que tener claro. Yo no voy a hacer como hacen los jugadores, de decir, bueno, partido a partido, partido a partido, sí, pero este año necesitamos entrar en Europa. Vale. El Atleti económicamente necesita entrar en Europa. Y ojalá podamos ir a la final y ganar una final. Necesitamos algo que nos ilusione de esa manera, ¿no? Y las finales que nos ilusionaron tanto, pues luego se convirtieron en pequeñas decepciones, ¿no? Sí. Y ahora que parece que si ocurriera algo bueno lo pudiéramos celebrar, yo creo que tenemos que dar. Yo confío mucho en los jugadores, les traslado ese mensaje de lo importante que es lo que ellos vayan a hacer para que Bilbao también, ¿no? Avance con ellos, y ojalá que pueda ser, ¿no? Bombas sin Borsa, en Bilbao, desde siempre. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas sin Borsa, más de 45 años a su servicio. Soy Manu de Oro Bilbao. Estáis invitados para que conozcáis nuestras instalaciones. Como veis, el proceso es muy sencillo. Se valora pieza a pieza. Tenemos una báscula digital, la cual está homologada, se pesa delante del cliente, se valora según la cotización diaria, pieza a pieza, siempre delante del cliente y guardando su privacidad. Disponemos de laboratorio gemológico homologado, salas diferenciadas para tasaciones de herencias. Luego también disponemos de un taller de fundición, porque nosotros lo que hacemos es el proceso desde principio a final.
Ya sabes que decorar es elegir lo justo. En Pedro Salcedo somos especialistas en la confección de todo tipo de cortinas a medida y en todos esos pequeños detalles que hacen de tu casa un hogar. Estores, enrollables, onda perfecta, verticales y también alfombras, edredones, juegos de sábanas, fundas de sofá, toallas, nórdicos, todo de la mejor calidad y a unos precios muy ajustados. Ven a visitarnos en Tendería 23, Casco Viejo y en pedrosalcedo.es. Visibau, el especialista en colchones en Vizcaya. Visibau, tu descanso, nuestro descanso. 900 26 41 81. Bueno, pues entramos en recta final de Zuluaga. Digo de Zuluaga. Ya está. Que tiene un mando ahí. O sea, si le doy aquí... Es que es antiguo este mando, no tiene pilas o... O sea, si yo le doy a este botón, sale la foto del semanal. Sí. ¿Sí? Seguro. Míralo, ahí está. Que ya está. Es un control absoluto el programa. Joder. Bueno, he empezado el programa de esta noche y quiero terminarlo de forma parecida. Y he hablado de lo que va a pasar a partir de ahora. Chema Calvajo es entrenador de fútbol. Luisfer también tiene título. Gaña ha jugado al fútbol. Aquí los únicos que no hemos interactuado de forma medio profesional somos... Pero habremos visto 4.000 partidos o 5.000, bueno, ¿no? Sí, las vacas también de Lezama también. Bueno, pues vale. Pues entonces no sé a qué cojones. Entonces no sé a qué vamos al estadio. No, pero las vacas de Lezama en fútbol lo que no está escrito. Pero bueno, es el tema del calendario, Carvajo. Bueno, claro, tú tienes un equipo que es el Larramendi, y entonces te dice el presidente chaval que... No sé si es más joven que tú o no. Ay, sí, más joven. Es más joven. Bueno, pues a lo mejor es al revés. Te dice, señor, que mire, que va a estar usted 20 días parado y acaba de empezar la competición, como quien dice. ¿Esto qué le pasa a un entrenador por la cabeza cuando le cuentan una cosa de estas? Pues bueno, si tienes muchos lesionados como yo ahora, estaría encantado de no jugar en 3 semanas. Pero esto lo que indica es que esta liga ni es seria ni es nada. Dicen que es la mejor liga del mundo. Pero es mentira. Mira. Ahora mismo tú quieres ir el 5 de mayo a un Liverpool-Manchester, por decirte, y sabes que juegan el 5 de mayo a las 5 de la tarde y puedes coger la entrada ya. Y en la liga estatal pues es imposible, ¿no? Porque te cambian los horarios una misma semana, suspenden partidos. Me parece lamentable, pero al final la manejan los de siempre, porque no suspenden un Atleti Levante, suspenden un Atleti Real Madrid. Por el Real Madrid, evidentemente. Entonces me parece muy poco serio y muy poco respeto al espectador. Yo creo que ya el espectador es el último que pinta en este circo. Entonces, pues bueno, a Marcelino le vendrá bien para recuperar jugadores que tienen a tocaos. Pero es una pena, ¿no? Porque cuando estás en dinámica positiva, sí, que sí. Te vengan y que te paren, dices, joder. Y que parece que ¿no? El Madrid además viene de una dinámica negativa. Igual que cuando vas a una discoteca, joder, empiezas a ligar, te van bien las cosas una a la otra, tal. Yo lo que añoro con todo esto es que no pintamos nada, porque si yo estoy dentro de la junta directiva y pasa esto, yo protesto a la Liga de Fútbol Profesional, a la Federación Española de Fútbol, y a quien haya. También es verdad, Zuluaga. Sí, pero no lo sabemos. Yo pedía, como no lo sé, eso es. Tengo que decir, ya, joder. No hay falta de información, total. Pero esas cosas no se informan y se sabe. Hay cosas dentro de un club que son no se informan. Ah, no, a los socios no. Bueno, no se informa, pues vale. Votaremos a otros dentro de... A mí esto no. O sea, el único que ha levantado la voz ha sido Marcelino. El Atleti tendrá que decir, no, señores, esto no está bien. Estoy de acuerdo. ¿No? Para que los socios sepamos, bueno, pues estar alineados en lo que yo pienso o no. Pero yo supongo que el club lo habrá hecho, aun sabiendo que no tiene ninguna solución. O sea, es lo que no, no tiene. Ya, pero bueno, una pero que es igual. ¿No? ¿Eh? Aunque sepas que no vas a tener solución, fíjate la final, Atleti Barça, y dijo Florentino, que es el amo del Estado, de todo esto, dijo, no, es que voy a arreglar baños. Y tuvimos que ir a Barcelona a jugar la final contra el Barcelona en Barcelona. Y no pasó nada. Esto ya es generacional de directivas. Bueno, ¿qué vas a hacer? El Barça, el Madrid, ¿qué vas a hacer? No, esto no, hay que protestar. Yo no sé si decir vale para mucho. Si no vale para nada, ¿para qué vas a...? Bueno, no vale, ya ha pasado, ya ha pasado. Pero ¿no os parece que en el Estado alguien tiene que saber que esto no nos gusta? Pero si ya se ha dicho. Ya ¿pero quién lo ha dicho? Ver, Marcelino. No, ¿no? Que no, vamos a ver. Esto pasa hace un mes también ya. Entonces, como ha pasado hace un mes, los que han protestado y no sirve para nada porque es lo que hay... Estos son lentejas. Es lo que decía. Que si no quieren, estos son lentejas. Y es lo que hay, porque
ha pasado hace un mes. No es que de repente el Athletic sea el primer perjudicado con esto. Ha pasado ya. Entonces, como ha pasado ya, no hay mucho que protestar. Esto habría que haberlo previsto con anterioridad. ¿Y por qué pasa esto y a cuenta de qué? Ahora mismo, perjudicados no sé yo, porque la dinámica que viene el Madrid, igual íbamos a ser los paganos nosotros. O sea, bueno, viene de perder, viene de empatar, de perder en Champions. Igual es mejor. Lo mejor sigue perdiendo. Ya, pero igual, ¿no? Igual claro. Es mejor dejarlo enfriar. Pero pasarían 15 días, no es ahora, con lo cual también sí, tienes un tiempo de. Ahora, esa semana de añadido, porque no se juega contra el Real Madrid, son 3 semanas para Atleti. Sí. Es mucho tiempo en medio del mes que estamos. Bueno, pero Marcelino no se puede quejar, porque si hizo rotaciones con el Rayo porque no llegábamos bien, ya, le claro, vendrá bien el descanso. No, sí. Claro, ¿no? Estás, explícalo bien. Explícalo bien, porque luego ponemos este corte en Twitter y la gente se vuelve loca. Claro, es explícalo verdad. Explícalo bien. Si el día Rayo hubo que hacer 7 cambios en el equipo porque 3 partidos a la semana en septiembre no se podían jugar, pues al descanso le vendrá bien para que recupere Dani García, que no llega al minuto 80 ni un partido, etcétera, etcétera. Sí, para que él... Claro. Y para recuperar a Yuri, que tenía que haberse operado en abril, y no hace falta, y luego en julio, en agosto, a operar, y por eso no hará falta ese jugador. Es que... ¿Con quién van a jugar? Están buscando, ¿esto es ensuciar, Gañas, es adulterar un poco la competición? Sí, pero insisto. ¿Este tipo de cosas? Sí, pero insisto. O sea, ya pasó hace un mes, había pasado. No ha pasado más que en la Liga Española, ¿eh? Sí, exacto. Pero es una decisión de un político. De las castañuelas. Que esta es gorda. Es una decisión de un señor que le elige un partido político y que le pone ahí, en su puesto de Consejo Superior de Deportes, un partido de político. Estamos de acuerdo, pero que... Que en definitiva yo no sé por qué exactamente no se juega. ¿Por qué no se juega contra el Real Madrid? Pues porque mira, los jugadores sudamericanos llegan, algunos el mediodía, otros unas horas antes. Pero que son 3 o 4. Eso siempre están jugando, ¿no? No, porque se están jugando en vez de 2 partidos, 3 para recuperar los partidos que no se han jugado en pandemia. Entonces, como hay partidos atrasados, se están metiendo... Lo que antes eran 2 partidos en estos partidos internacionales, se están metiendo 3. Hubo jugadores uruguayos y jugadores de por ahí que estaban jugando el Uruguay no sé qué el día antes de la liga aquí, entonces no llegaban. Entonces por eso han protestado. Pero vamos a ver, esos son 3 jugadores sudamericanos y tiene 25 el Madrid. ¿No puede jugar con 22? Bueno, esa es otra argumento, esa es otra debate. Es que yo sí soy de tú cuando juegas una competición... Ya sabes lo que tienes, pero qué no jugadores estoy tienes. Que solo estoy contando claro, lo que hay. Pero digo, bueno, pero que es una vergüenza eso. Un calendario, juegas una competición que tiene un calendario ya, y sabes con qué jugadores tienes. Pero que ya lo sé, ¿no? Porque solo estoy comentando lo que hay. Que final, todavía, es una auténtica vergüenza. De 2 partidos, 3. Al final, ¿a quién premian? Claro. Al que juega con extranjeros. Al final, al equipo más legal de la liga, según los estamentos del Estado español, que es el Athletic, le están perjudicando. Claro. Sí, pero solo, sí es igual, si no pintamos solo nada. Solo cuento lo que hay, no digo que esté de acuerdo. Si le están perjudicando, están adulterando. Final de la Copa del Rey. Absolutamente. Atleti Barcelona. Como el Madrid no deja los baños que están tal, a Barcelona a jugar. ¿Por qué va? ¿Pero por qué tenemos que ir a Barcelona a jugar contra el Barcelona la final de la Copa? Fue la directiva. Pues es que el Atleti no pinta nada. No, pero la decisión de jugar en Barcelona. Señor Urrutia firmó ir a jugar allí. Claro, si no, no vamos. Podría haber dicho jugar en Valencia y dijo que no, que prefería que fuesen más aficionados. Eso es. A un estadio más grande, prefería. No, fue así. Nadie le obligó al Atleti a jugar en Barcelona. ¿Fue una bilbainada? Sí. Si hubiese salido bien, pues hubiese sido la hostia, bro. Salió mal. Es igual, hubiese salido mal, jugaba en Valencia, jugaba en Pernambuco, en Marte o... La pena, Luis Fer, que no lo estamos cogiendo la final del Barça al Barça de ahora, ¿no? Nos metió 4 hace poco, ¿eh? Pues una más, que si, ¿no? si ya salí enfermo de la Real, pues con el Barça... Pues este año, fíjate, no llegaremos a la final. Lo que parecía la leche, el empate del otro día, resulta que era una nada. Se está quedando, no, claro. Se está quedando en nada. El jugar contra el Barça y empatar al Barça, a lo mejor es una derrota, ¿no? Sí. Casi, ¿no? Por lo menos no un buen resultado. Bueno, por lo menos no qué pena, resultado. ¿No? Como está la Liga, ¿verdad? De bonita. Pues yo aquí lo dije el día del Atlético de Madrid, que al no tener la mentalidad de que podemos ganar o luchar por la Liga... Pues... ¿Qué se fue el punto de inflexión que podía haber hecho que el Atleti hoy en día hubiera estado el segundo o el tercero? Ganas en el Wanda y estás volando, estás volando. De todos modos, ¿cómo es el fútbol? Porque económicamente están mal, se supone que no puede fichar todo, esto viene por los problemas económicos y ha ido que está pensando hacer 4 fichajes el mes que viene. ¿Y el Barça?
Bueno, ya están pensando en este, en Dani Olmo, uno de ellos, otro tal, ya está, o sea, no entiendo nada. Bueno, luchan al Koeman final... porque no hay dinero. No pueden fichar, han podido fichar solo jugadores que estaban, convenían con carta libertad. Y ahora quiere, está buscando cuatro, o sea, quiere decirte que al final estos clubes tienen eso, que va mal cuatro fichajes. Entonces al final... El Madrid también, históricamente, qué deuda tenía ahí y seguían ahí, pues bueno. Bueno, esto ha venido bien para saber que al final... pues cómo está el fútbol y que estos equipos al final son lo que son, por lo que son, ¿no? Pues el dinero es lo único que los mantiene. Bueno, cuando se acaba el dinero, se acabó el amor. Vamos a entrar en recta final de programa y además con alguien que conoce, o al menos le conocía, no sé si sigues conociéndole tan profundamente como antes, pero alguien que ha conocido muy profundamente a Julen Guerrero. Me WhatsAppé el otro día con él. La semana pasada, reí de todo esto, me WhatsAppé con él. Y creo que es interesante el escuchar a Óscar Egaña. Ah, no, pues no. Sí, sí, porque hemos tenido también otro punto de vista con Miguel Ángel Puente, que es muy también, amigo de Julen Guerrero. Tú lo fuiste, no sé si ahora lo sigue siendo. Sí, la amistad no se pide, lo único que en nuestra época éramos íntimos, éramos íntimos y ahora la distancia pues ha hecho que... Hay un chaval que es Julen Guerrero, Julen Guerrero, que destaca, que yo creo que todos coincidimos... ¿Tú lo has visto jugar, Carvajo? He visto como cuando fichas a un jugador, los vídeos buenos. Los buenos. Sí, no... Bueno, pero la realidad, además de los vídeos buenos, que yo también los he visto, la realidad, Chema, es que está en la selección española. Sí, sí, sí. No, a ver, buen jugador tiene que ser. Y encima le entrena a su aita. Yo me acuerdo porque le conocí de crío en Ezama, antes de marchar a Málaga, que marchó con 3 años o así. Y ahí sí me acuerdo que de crío ya vi que era zurdo. ¿Con 3 años? Sí, porque con Julen ya iba ahí al bar con un balón. Y era zurdo, pero era un renacuajillo. Y a marcharon a Málaga y yo perdí el contacto también con Julen. No... ¿Tú lo has visto, Luis Fer? No. ¿No lo has visto? Lo he visto y me da pena... O sea, no quiero ni verle, pero... Pero que, bueno, pues también yo no soy íntimo de Julen, pero sí he tenido muy buena relación porque me sí, pilló en los años que estuve con José Iragorri. Tiene como el padre. Sí, no, he hablado mucho con él y estoy convencido, después de varias conversaciones que he tenido con él, o tuve, que ese chico no ve en el Atleti, eso lo tengo muy claro. ¿Estás diciendo que con muchas conversaciones que has tenido, que te da la sensación de que este chico... No es que me dé la sensación, tengo claro que el hijo de Julen Guerrero no juega en el Atleti nunca. Julen Guerrero salió muy, muy dolido de aquí, mucho, y eso no se le va a curar nunca. Solo hablaba también el otro día con un amigo, que él decía que habrá algún presidente que vaya por él y que venga. Yo, ¿que venga de dónde? ¿Del Real Madrid al Atleti? ¿Hijo de Julen Guerrero? No. Es triste, pero es así. Y que Julen al Atleti pueda llegar para tener la posibilidad de ser presidente, o muy complicado también. Ya lo intentó, se le echó también en cara muchas cosas, y yo creo que Julen está... Óscar también lo sabe, está demasiado dolido. Está dolido. Yo el otro día dije una frase. Infinitamente, o sea, lo hemos hecho muy mal. Mal, no, rematadamente mal. Vamos. Yo creo que se hizo muy mal. Rematadamente mal, pero todos, desde la junta directiva, con el míster al frente, Valverde, con todo lo que tenía calentando la segunda parte para perder tiempo, salió a jugar el Sadar cuando a Tico le llamaban maricón y no quiso salir, salió él. Si es que hay muchas cosas, si es que a Julen Guerrero se le ha hecho demasiado. Yo creo que es un jugador, vamos a ver, el club le dio, pero él dio mucho y en un momento en el que el club estaba necesitado de alguien como lo que él significó para el club, ¿no? No ha vuelto a ver, yo creo, quizás eso, a Duriz, ha sido un poco, no así a nivel, pero digo a nivel de sentimiento de que la afición se identifique con alguien. Yo cuando dicen, yo creo que de ver, ¿no? Él hizo mucho, él se quedó, evidentemente se quedó con un contrato, un buen contrato, que no tenía que ver con los contratos de ahora, tampoco, pero por algo lógico. Tuvo ofertas en Italia insistentemente. Ofertas reales. Ofertas reales. Bueno, a su aita le pusieron hasta tela y no, nunca, nunca se quiso marchar. Y luego dicen, claro, pero a cambio de tela, lógicamente, un jugador de ese nivel no vas a renunciar para quedarte sin ganar dinero. Que tenía una cláusula y que jamás la ejecutó. Y yo creo que... Tenía una cláusula que tenía que ganar el que más. Sí. Sin embargo, nunca la ejecutó. Pero que tampoco cuando aquello eran unas barbaridades enormes, ¿eh? Quiero decirte, pero no eran barbaridades porque el jugador además lo generó. El jugador Julen Guerrero en el Atleti generó algo
que no ha vuelto a generar ningún jugador posterior a él. Yo creo que, yo lo dije el otro día... ¿Quién no tiene en casa una camiseta de Julen Guerrero? No, generó. O sea, yo creo que... Pónganse a pensar, todo el mundo club, tenemos una camiseta de Julen. El club no le debe... Se deben mutuamente. Hay otros ¿Tú dices que les ha hecho daño? Yo creo que mucho. Yo creo que no. Yo creo que ese jugador tenía que haber sido... Yo no sé si luego fue también... Yo siempre dije y le comenté que yo creo que no debería haberse presentado en las elecciones con nadie. Que debía haber sido un estando hombre, dentro. Estando es un hombre dentro. De todos. Dentro, sí, es un hombre de todos. Yo creo que fue... Para mí ese error lo cometió, pero es un hombre que tenía que haber seguido en el club per secula seculorum y para haberle utilizado para lo que hubiese hecho pero falta. El error se ha cometido seguro. Yo seguro, ya sí. Te digo, cuando he tenido conversaciones con él, el error de aceptar la capitanía siendo con 22 años, cuando sacó la cara a su hermano, con Jorge Cerrato, sí, él le ha cometido errores, pero claro, también es verdad que el vestuario no le ayudaba nada, con lo cual se sentía muy, muy, muy apartado o arrinconado. De hecho, hay un presidente que lo quiso poner en su sitio y le fue imposible. Le fue imposible. Zuluaga, a ti te puedo preguntar, porque tú no lo conoces. No, yo personalmente... ¿Vendrá este chaval al Atleti pasando lo que ha pasado? Me he visto algún día por San Pedro Alcántara, que era donde vivía él. Y no, hola, por de vista, ¿no? Sin más. Luego estuvo en Málaga bastante. El chaval allí empezó en el Málaga a jugar. Y ahora están en Madrid. Y yo lo que pienso es que es un padre que quiere mucho a su hijo y que sabe lo que ocurre en Lezama y sabe cómo es el Atleti. Ahora, Julen Guerrero es Atleti hasta la médula, eso que no tengamos la menor duda, es Atleti hasta la médula. Y quiere al Atleti como a la familia, o sea, entonces, pues no sé, su hijo está muy bien en Madrid, la familia está en Madrid, la hermana también está en Madrid, o sea, está en Madrid, en la universidad, etcétera. Entonces, no tiene lógica que se venga a Bilbao. Entonces el chaval de momento está ahí bien. Otra cosa es que por lo que sea tenga algún impedimento en el Madrid para seguir jugando y entonces lo que lo traiga Julen aquí. Aquí hay muy raro. Una historia que yo no sé si la ha explicado bien o no al principio del programa o en la primera parte del programa. El Atleti, un jugador que es internacional y que juega en el Madrid y que está jugando ya a niveles de Champions y que encima sabemos que tiene calidad, ese jugador tiene que estar en Lezama. Porque todo el tiempo que pase, lo que va a hacer es costar siempre más dinero, ¿no? ¿Por qué no está? Lo que es evidente, esa es mi pregunta, ¿por qué no está? Lo que es evidente claro. Es que cualquier jugador de fútbol que tenga el privilegio de ser que vasco... Que sea vasco, encima. Que tenga el privilegio de ser vasco, sabe que el camino más corto de la primera división es el Atleti. Y el más fácil para llegar a jugar en primera división. También, ¿eh? No, pero el Atleti es más fácil. El Real Madrid, ¿cuántos canteranos del Real Madrid se instalan en el primer equipo? Ninguno. Desde que está Florentino, el Madrid es otro estilo de equipo. A partir de ahí, Julen tendrá no que pensar... Que ver, pues, eso no tiene nada que ver con que ese chico no esté en Lezama. Estando en el Real Madrid, ¿eh? El camino sigue siendo el mismo. Claro. O sea, si tiene calidad, el camino es el mismo. Quiero decirte que no hace falta venir a Lezama si eres un vasco y buen jugador para jugar en el Athletic. Mira lo que yo quiero decir que el sitio más fácil para llegar a primera división es el Athletic. A sí, partir de ahí, dice, no, es que si viene a la joven le puede pesar el apellido, no. Si tú eres jugador de fútbol, ¿por qué no? Eres entonces, jugador de fútbol. ¿Quién ha ido al Madrid? ¿El propio jugador que le han llamado o Suaita le ha llevado al Madrid? Ellos fueron a vivir a Madrid. Le pichó la selección española. Vale, pues es lo que digo, que en el Real Madrid juega y el Atlético ha ido a buscarle. Pero el Madrid no juega porque el padre es no. El padre. No, yo no he dicho eso, yo he dicho... Claro, quiere decir que le irían a buscar a Málaga, oye, este para la cantera. Le dirían que cuando vengas a Madrid, oye, aquí tienes. ¿Y al Atlético también? ¿Eh? ¿Y fue el Atlético? Pero es que Julen no iba a venir a Bilbao. Entonces, efectivamente, no, pues es lo sentido. Que está claro. Pues si Suaita no va a venir aquí, va a traer al chaval aquí para no venir. Ahora no, pero que si su camino es venir al Atlético, no hay prisa. No va a serlo. Que no hay prisa. Que no va a serlo. Pero que si su camino es venir al Atlético. ¿Pero por qué dices que su camino es? Como no va a serlo. Digo que si su camino final sería estar en el Atlético. ¿Tú qué quieres ver? O sea, como el tío Gilito a Florentino en la mesa de... Yo creo que no me entendéis. Yo sí, quiero decirte pero... que si su destino, su camino está... Yo quiero pensar... Yo, por calidad, yo acabará cuando en el Atlético. Quiero pensar que la dirección deportiva actual del Atlético, al igual que lo hizo la anterior, José María Morortu le preguntó a Julen Guerrero si podía venir su hijo. Eso le dijo que, bueno, en un momento...
Yo quiero pensar que también se ha hecho por parte de esta división. Vamos a ver, en la edad que porque tiene... cualquier jugador, sea Julen Guerrero o pero, sea Manolo Fernández, si está en la selección española y juega en el Madrid, pero en la edad, será mejor en la, que lo tenemos en la edad que tiene. Para Julen Guerrero es más fácil evolucionar en el Real Madrid por los jugadores que va a tener alrededor que aquí. ¿Por qué? Para mí, en mi opinión. No estoy de acuerdo. Para mí es mi opinión. Absolutamente. No. Para mí es mi opinión. Yo creo que no. Creo que la cantera del Real Madrid aglutina los mejores jugadores que puede haber a nivel nacional. Que yo creo que a nivel de crecimiento del jugador. Oscar, el Real Madrid hace que no gane la Liga de Juveniles ni se acuerda. Por lo mismo que nosotros. Ni se acuerda. Parecido a nosotros. Este año lo ha ganado el Celta. Pero quiero decirte que yo creo que de cara a él, me parece que tiene tiempo de sobra. Es que estamos hablando de un chaval, nos estamos volviendo locos. Habrá tiempo de todo. Yo creo que los padres. ¿Pero sabes lo que pasa con volverse locos? Que les daba un informe hace unos años de un jugador cadete que en la selección de Euskadi se salía. Y ese informe lo hizo, creo que Joseba Echeverría, y Lezama dijeron, bueno, ese señor es ahora el capitán de la Real Sociedad. Bueno, ya le ficharemos. Ahí está Mikel Oyarzabal, 8 claro, goles ya lleva. Ya le ficharemos. Está bien ahí, cadetes esperemos. De la selección de Euskadi, sí, informe Lezama. Es un caso distinto, que sabes que sabe, informe Lezama ahí. Lezama. Que sabes que la Real... Informe. La Real está en tu misma categoría y tal, pero sabes que jugar en el Real Madrid... No, lo que pasa es que hemos estado acostumbrados que fichamos lo que queríamos porque ponía Estela. Ya, pero bueno, y eso se acabó. Fichar al hijo de Julen Guerrero cuando esté en el Castilla a punto de subir a Primera División... A pagar. Eso, a pagar. Hombre... Pero eso lo hago yo. Pero yo creo que... Eso lo hago yo. Yo soy el padre... En Lezama tiene que haber alguien que diga hay que apostar por este chaval. Yo soy Julen... ¿Sí o no? ¿Apostamos? Pero yo soy Julen y ahora mismo no le dejo venir. ¿Por qué? Porque creo que es... meterle al chaval una responsabilidad encima porque la gente aquí somos como somos, es el hijo de quien es, y dirían, aquí viene el crack, a ver lo que pasa con él, cuando allí está bien, tranquilo, y si tiene que venir, ya vendrá. Yo soy su padre y no lo dejo venir todavía. Yo, que creo yo que... Yo lo que creo es que si hubieran querido ambos dos, estaría en Atleti. Que no tiene prisa, si tiene que venir, ya vendrá. ¿No? Si no estás, porque no quieren. Pues está claro. Que hay tiempo. No creo que el Athletic no haya ido a buscar a ese chaval. Que hay tiempo. Y si no lo ha hecho, vamos, ya es panota. Hay tiempo. Salvo que salga un crack y acabe, ¿me entiendes?, en el Manchester City o en el Bayern de Múnich, tal. Pero si es un jugador de nivel de primera división bueno, acabará en el Athletic. ¿Cuántas veces cosa es que esté por encima? O volvemos a hablar de Marco Asensio y de estos. Asensio no está en el Atleti porque el señor Amorrotu no quiso. Pero Marco Asensio... No sin embargo, mandó un espía. O sea, no entraba en la filosofía después de ir 3 veces a Mallorca a verle. Entonces, ¿para qué vas a verle? Si no entra en la filosofía, ¿para qué vas a verle? Porque no vayas a ver a Messi. Messi no entra en la filosofía. Pero Asensio, su padre jugó en el Basurto, en el Baracaldo, de Bilbao. ¿Para qué vas a verle? ¿Dónde está Marco Asensio ahora? En el Real Madrid, creo, ¿no? ¿Era de Zorroza? No. No, el padre era de Bilbao, pero jugó en el Basurto, en el Baracaldo. Él nacería en Mallorca porque el padre se fue por asuntos laborales a Mallorca. Exactamente. Y pero si no te la filosofía, ¿para qué vas a verle? Bueno, pero eso es otro... Claro, luego dijo Amorrotu, no entra. Como no entra cuando ya se te ha escapado. Que la ha fichado el Real Madrid, claro. Y ahora Rafa Alcorta, ¿qué diría? Bueno, nada, no dice nada, bueno, ¿qué va a decir? Señores... Gracias, como siempre, por acompañarnos, Luis Fernando García. Nos vemos ya en cuanto, no sé, el año ya que veremos, viene. Ya veremos. Ojalá que sea pronto. Carvajo, buenas noches. Hasta dentro de dos, hasta tres, cuando sea. Solo agarra, no te preocupes, que volverás. No te preocupes. Vale. No te voy a meter en la nevera como la otra. Alienta que sales.